Perfecto, pues podemos empezar. Pues nada, pues como estáis viendo los asistentes, terminamos la última de las mesas redondas, pues terminamos trayendo al mundo digital la arqueología heroica, viendo de qué manera solventamos las dificultades que se van presentando sobre la marcha. Tenemos algunos problemas de sonido con María Eugenia, por eso la vais a ver durante toda la mesa redonda con el móvil en mano. Y es el ejemplo muy visual, perfecto, de lo que ha sido la arqueología heroica de estos dos grandes investigadores con una trayectoria más que consolidada. Para nosotros es un privilegio poder cerrar este ciclo de mesas redondas, ni más ni menos que con los dos catedráticos de prehistoria de la Autónoma de Barcelona, Miquel Molís, y de la Pompeu Fabra, María Eugenia Ubed. Que llevan excavando pues más de 20 años, más de lo que es la conmemoración de estos 20 años del programa de arqueología en el exterior, en lugares muy difíciles, con condiciones muy complicadas, pero a la vez de una riqueza, de una importancia histórica para entender el origen de las civilizaciones, desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro, en el Próximo Oriente, en el Mediterráneo. María Eugenia Ubed es una grandísima conocedora del mundo fenicio y púnico, no solo allí, también aquí en España, en la península ibérica. Sus grandes aportaciones la han hecho ser merecedora de la medalla de oro al mérito de las bellas artes, recientemente concedida. Aprovechamos para darte la enhorabuena, María Eugenia. Felicidades por este galardón. Y gracias. Y bueno, aunque de lo que nos va a hablar es del otro lado del Mediterráneo, del otro levante, de la gran ciudad fenicia de Tiro y de sus espectaculares hallazgos. Y Miquel Molís, también con una trayectoria impresionante de excavaciones en Siria y en el Kurdistán, desgraciadamente también ha vivido en primera persona pues lo que son los efectos de una guerra. Tuvo que trasladar sus investigaciones de Tel Halula al Kurdistán y es un ejemplo pues de seguir adelante, de los esfuerzos muchas veces sobrehumanos que supone desarrollar la arqueología fuera de nuestras fronteras. Así que vamos a empezar ya con ellos para que sean ellos los que nos nos den este colofón al ciclo de mesas redondas con sus experiencias. Empezando por donde siempre nos gusta, a Juanjo y a mí, empezando por el principio. ¿Cómo surgen vuestros proyectos, Miquel? Y luego, si quieres, María Eugenia, contestáis a esta pregunta. En mi caso, yo tuve la suerte, ya en época de estudiante, de querer, digamos, abrir un poco lo que podríamos llamar las fronteras de la arqueología y conocer un poco el mundo del Próximo Oriente. Tuve la suerte de trabajar con equipos franceses, holandeses, pero en torno a finales de los 80, con el apoyo de María Eugenia y el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural de España, de Concha Martín en particular, pero un poco de todos los directores que había en ese momento, pudimos enlazar con un proyecto de salvamento, un proyecto, digamos, que en Oriente en esos años auspiciaba la UNESCO, y era salvamento de yacimientos que por las construcciones de pantanos, digamos, podían peligrar. Eso nos hizo concursar a una competencia internacional para un yacimiento de época neolítica, que es lo que a nivel científico nos interesaba, y tuvimos los apoyos y la suerte un poco, también siempre hay un elemento de suerte, de empezar en torno al año 1991 un gran proyecto, que es este que hablábamos, de Tel Halula, que ven ustedes ahora en la imagen, una excavación que tuvo la suerte de ser, digamos, podríamos ser un proyecto estable y poder, digamos, con una excavación, un trabajo de campo casi anual de 2 meses, a excepción de pequeños periodos por la guerra de Irak, por ejemplo, digamos, en el 92 o algún elemento así, digamos, tener la constancia durante muchos años. Y esta constancia, este esfuerzo permanente, lo ha convertido en un yacimiento de referencia para los orígenes de la agricultura. Tuvimos la suerte, luego hablaremos un poco más, no la suerte, no la desgracia, de que en 2011 ser el último equipo, digamos, que antes de la guerra, de empezar la guerra en Siria, seguíamos trabajando, pero ya no pudimos más,
más, y en 2014 nos desplazamos al Kurdistán iraquí, que había abierto las fronteras hacía un par de años, y ahora tenemos la suerte, digamos, de trabajar en esa zona también, digamos, en torno al Zagros, a la Alta Mesopotamia, que es una zona muy rica. Por tanto, una suerte y una constancia, que yo creo que son elementos que, si se trabajan, van muy unidos y que, de alguna manera, han permitido en condiciones muy variadas. Yo no sería justo sin recordar a todas las personas, a los jóvenes, a los investigadores de información, que ahora ya están consolidados, a un largo equipo de más, quizá, de unas 50 o 60 personas que durante estos muchos años de experiencia en el Próximo Oriente nos han ayudado. La arqueología es un proyecto de equipo y sin ellos realmente no habría, no sería posible. Antes de dar paso a María Eugenia, la foto que tenemos aquí, Miquel, estamos en los en el nacimiento del Éufrates, ¿no? Sí, esto sería, digamos, el yacimiento del Jalula. Está situado en lo que llamamos el Valle del Éufrates Medio. Es un yacimiento, de alguna manera, a unos 40 kilómetros de la frontera de Turquía, la actual frontera entre Siria y Turquía. Para los amantes de la historia, recordar que estamos, pues, a unos 40 kilómetros de Carquemish, que sería una de las ciudades míticas, digamos, de Oriente. Era un yacimiento que no se conocía, era inédito, y que es un poco la ventaja de estas campañas de salvamento que se hicieron en los 80, 90, digamos, es decir, la construcción de un pantano obligaba a una prospección sistemática de lo que sería el fondo del valle que iba a ser inundado, y eso motivaba que la UNESCO auspiciese, digamos, una concentración de equipos internacional para, digamos, para un pequeño territorio de unos 15, 20 kilómetros, conocer, digamos, todo y salvar lo posible toda la información arqueológica de ese momento. Ahí se ve un poco, en la foto, un poco la dinámica, digamos, la necesidad de contar con, digamos, investigadores locales. Nosotros trabajábamos mucho con la Universidad de Damasco y de la de Alepo, que nos enviaban tanto a los jóvenes profesores como a estudiantes. También la población local, que nos ayudaba sobre todo para lo que son los niveles más de relleno, etcétera, por tanto, lo que podríamos llamar, digamos, auxiliares de excavación o obreros, sí que en plan más simple. Y luego el equipo, digamos así, internacional, compuesto por, digamos, investigadores, digamos, de España, pero también de Francia, un poco de Inglaterra, y que nos permitía, digamos, tener un poco la visión global de lo que sería la arqueología interdisciplinar. ¿Y en tu caso, María Eugenia? Bueno, sobre el origen del proyecto, ¿no? Sí. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto. Bueno, para empezar diré que cómo surgió el proyecto no fue por iniciativa nuestra. Bueno, la idea de ir a excavar en el Oriente exótico no nació de nosotros, fue una iniciativa libanesa. Esto fue a finales de los 90, 96, 97, cuando, y lo explicaré brevemente, cuando Bruselas, la Comisión Europea, creó una ayuda especial, extraordinaria, para países que o bien estaban en guerra o estaban saliendo de una guerra civil. Era el caso del Líbano, después de 20 años de guerra civil, se dio la oportunidad de recibir una ayuda bastante excepcional. La pedimos varias universidades europeas, con Italia, con Francia, con Alemania. La coordinación se nos colocó a nosotros en Barcelona. Y bueno, fue una ayuda de 3 años para reconstruir patrimonio que se había perdido en gran parte y reconstruir la parte académica de un país que tras 20 años de guerra civil se había quedado sin arqueólogos, sin promociones de arqueólogos, sin estudiantes de arqueología. Entonces, el dinero se canalizó hacia dos, y acabo ya brevemente, se canalizó hacia la reconstrucción de los laboratorios de restauración fotográficos, etcétera, del Museo Nacional de Beirut, una parte, que habían quedado destruidos como consecuencia de la invasión de Israel. Y la otra parte, cuantiosa,
fue para cursos de formación para generaciones o licenciados en historia para, digamos, orientarlos hacia el campo de la arqueología, porque no había arqueólogos ni profesionales de arqueología ni profesores. Habían huido del país o se habían exiliado o habían desaparecido. Así empezó el proyecto a 3 años y estando allí, coordinando un poco las actividades, la Dirección General de Antigüedades me llamó y me comunicaron que en un sitio llamado Tiro, cerca de la frontera con Israel, estaban apareciendo materiales de excavaciones clandestinas. Me sugirieron a ver si podía acercarme para ver lo que era. No por ser quien soy, es que no había otros arqueólogos, ¿no? Bueno, fui a un sitio donde nadie quería ir en aquellos años de finales de los 90, que es Tiro, por su cercanía con la frontera. Vi los materiales, eran materiales claramente funerarios, es decir, urnas funerarias y de una necrópolis claramente fenicia de la Edad del Hierro. Volví a Beirut el mismo día, hice un informe y ya a punto de marcharnos, de volver a España, volvieron a llamarme y me dijeron, ¿te importaría quedarte en agosto y hacer una excavación y volver a hacer un informe? Lo hicimos, 3 personas con los obreros de allí de Tiro, una pequeña excavación, volvimos a intentar marcharnos y ahí fue cuando la Dirección General nos dijo, lo podéis convertir en proyecto a largo plazo con una condición o una petición, que en esas excavaciones a largo plazo en la necrópolis de Tiro forméis arqueólogos de campo, estudiantes libaneses. Y ese fue el compromiso, es lo que hemos intentado cumplir estos años y así empezó. Madre mía. María Eugenia, lo que vemos en el plano es lo que sería en origen la ciudad de Tiro, que ahora es un istmo, ¿no? Sí. Es hoy, actualmente es una península, Tiro. En la antigüedad se sabe, las fuentes lo describen, la geología también. Fue una isla que tenéis a la izquierda. A la derecha es la línea de costa original. Entre la costa y la isla, un istmo artificial de arenas que se dice se formó tras la conquista de Alejandro Magno, cuando construyó un dique para conquistar la ciudad. Y la acumulación de arenas, etcétera, fue formando este istmo o esta península, ¿no? A la derecha tenéis en un punto rojo Albas, el sitio donde se excavó, donde excavamos la necrópolis, donde hemos estado trabajando desde el 99 prácticamente hasta 2009. Y a la izquierda la isla, donde la Dirección General también nos ha pedido que iniciemos excavaciones en la isla, en la ciudad de Tiro. Y tenéis un recuadro blanco donde, en la Acrópolis, la parte más alta de la antigua ciudad, donde hemos iniciado hace muy poco excavaciones. Son las 2 fases del proyecto. En la necrópolis hay problemas, el agua freática, con la subida del nivel del mar es cada vez más difícil excavar a 5 o 6 metros de profundidad, que es donde está la necrópolis, y de momento nos hemos desplazado a la isla, pero siempre bajo un compromiso que se está cerrando ya, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de generación de arqueólogos libaneses y estudiantes, el compromiso está llegando un poco al final ya. Ya. De que ellos tomen el relevo a partir de ahora. ¿Cómo? Para que tomen el relevo. Sí, sí. Creo que ahora es una cuestión libanesa, que tampoco queremos estar aquí toda la vida, ¿no? Sí. No sé, a mí me encantaría, ¿no? Sí, en voz baja lo diré, pero es hora que un sitio como Tiro tenga un protagonismo libanés. Y hay gente muy buena en el Líbano ahora, que han pasado equipos alemanes, holandeses, excavando en el norte, y ya es hora, es lo que hicieron con nosotros los alemanes, por ejemplo, en Toscanos
o en yacimientos portugueses, formaron unas generaciones de arqueólogos españoles. Creo que hemos hecho lo mismo, más o menos, y nos toca ya dejarlo un poco, ¿no? Vaya, esa es mi idea de cara al futuro inmediato, salir un poco y no eternizarnos. No somos tan imprescindibles todos, ¿no? Bueno, está claro que tanto las excavaciones en el yacimiento de Tel Jalula como en la ciudad fenicia de Tiros, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, están ofreciendo unos resultados arqueológicos de gran interés. Estamos hablando, como decía María Eugenia, de, por ejemplo, el cementerio fenicio más grande del Mediterráneo, que, corrígeme si me equivoco, pero se han recuperado hasta 400 tumbas de la necrópolis, de la época del apogeo. Me gustaría que nos comentarais cuáles han sido los principales resultados o los que consideráis que son los más importantes que habéis obtenido con estas investigaciones. ¿Miquel? Ah, empiezo yo, vale, perfecto. No, pues la idea sería, en mi caso sería con las excavaciones que hicimos en Siria, en Jalula, pero también hicimos un pequeño proyecto en el sur de Turquía, en la zona de Urfa. Tuvimos la suerte de, digamos, documentar muy bien lo que serían las fases incipientes de la agricultura, o sea, los primeros agricultores y ganaderos. En dos poblados concretos, Jalula y Akarchaitepe, conseguimos lo que podríamos llamar la documentación de un poblado que empieza, o sea, que produce, digamos, la domesticación de cereales y leguminosas y también, digamos, de las principales especies animales, etc. La oveja, la cabra, los suidos y los bovinos, ¿no? Un poco lo que sería la base de la, digamos, de la alimentación de tipo mediterráneo. Pero, digamos, la visión de la agricultura, no, digamos, propiamente material, pudimos acompañarla de lo que sería la dimensión más bien sociocultural. Digamos, tuvimos la suerte de encontrar una necrópolis muy potente, con cerca de 130 individuos, y eso nos ha permitido una lectura que va más allá, digamos, de lo que sería el aspecto, digamos, económico de subsistencia y entrar en lo que podríamos llamar la dimensión social con una aproximación a la distribución que ven ustedes en este collar, una distribución de materias, digamos, semipreciosas que vienen de la zona de Irán. Por tanto, un poco las redes de intercambio también en lo que sería el Levante Norte. Pero al mismo tiempo, digamos, al conocer muy bien lo que sería la documentación de la transición, la aparición de la cerámica como otro de los hitos importantes, digamos, como uno de los elementos que caracteriza muy bien lo que podríamos llamar las primeras sociedades agrícolas, se pudo documentar tanto en el yacimiento de Turquía como en el de Siria. Por tanto, un poco la idea sería, yo no voy a citar un aspecto concreto, sino más bien la documentación que en este momento es, digamos, a nivel internacional es clave, lo que podríamos llamar la transición, la aparición de las primeras sociedades agrícolas. María Eugenia, ¿quieres añadir? Bueno, lo habéis dicho, lo que la necrópolis es Albas, es el nombre de un distrito de la Tiro moderna, donde estuvo la parada de autobús a Palestina en tiempos del mandato británico, al bus, el bus. Ahí lo que esperábamos era encontrar una necrópolis. Sabíamos que había una necrópolis. Lo que no esperábamos es que fuera la necrópolis. Es extensísima, sondeos indican varios kilómetros de extensión. Debió de ser la necrópolis más importante de la ciudad y lo que nos interesa desde el punto de vista, si queréis, egoísta, ¿no? Es la necrópolis del momento de apogeo de Tiro, cuando está fundando Cádiz, cuando está fundando Málaga, cuando está fundando Cartago, etcétera, ¿no? Es un momento que conocíamos, sobre todo un periodo que conocíamos a través de las colonias, muy poco a través de la metrópoli. Y claro, aquí nos ha dado una información, sobre todo desde el tipo de vista no solo funerario, ¿no? Ritual, ideológico, social,
que creo que va a ser importante para entender mejor a estos colonos, ¿no? Que llegaron, que cruzaron el Mediterráneo, llegaron a Cádiz y llegaron a Cartago. Un ritual muy complejo que tampoco esperábamos. Son sepulturas, lo veis ahora en la fotografía, son urnas cinerarias en parejas. En una se depositaban los restos óseos, en la otra las cenizas. Son enterramientos individuales con doble urna que desconocíamos. Esto nos va a obligar a revisar muchas cosas de Occidente. Por ejemplo, las tumbas con dos urnas de Almuñeca, muchas de Cartago, que hemos contabilizado como tumbas y no dobles tumbas, sino como tumbas individuales. Y luego un ritual en la necrópolis de Al-Bas que nos indica una sociedad aparentemente muy igualitaria, muy rica, por la cantidad de objetos, amuletos, joyas que encierran cada una de estas sepulturas. No hay diferencias entre tumbas femeninas y masculinas, pero no es una sociedad igualitaria en el sentido que entenderíamos hoy. Es decir, es la muerte que iguala a unos individuos que por la forma del enterramiento sí indican enormes diferencias socioculturales, pero muy ocultas, ¿no? Pero están ahí. Hay gentes con estelas funerarias que se han inscrito su nombre y el de su linaje en la estela de piedra, otros no. Son linajes, algunos muy antiguos, se inscriben varias generaciones de padres, abuelos, bisabuelos. Cuanto más antiguo el linaje, más prestigio. Y ahí la desigualdad se mide por unos símbolos que en principio nos hubieran parecido insignificantes y no lo son, ¿no? Hemos aprendido mucho, primero a mirar con lupa las necrópolis, no a sacar a Juárez, a mirar con lupa la forma, los símbolos, y luego una forma de enterramiento que nos ha cogido un poco desprevenidos, ¿no? Nos ha desconcertado mucho la idea de enterrar y separar el cuerpo, digamos, de la parte que en los textos antiguos denominan la parte espiritual, el alma, el humo que sale del cuerpo después de la incineración, ¿no? Y bueno, a nosotros desde allí, quedará un poco pedante, pero no lo es, desde Tiro hemos empezado a entender mejor los colonos que fundan Cádiz, Cartago, Málaga o Ibiza y a verlo muy distinto el panorama, ¿no? Es una gente muy preparada, con unas raíces muy antiguas, formas simbólicas que remontan al bronce final, al bronce medio, si no antes, y que habrá que ir con lupa, ¿no? Para volver a revisar las necrópolis, es decir, el mundo espiritual funerario de las colonias. Es lo que hemos aprendido ahí, ¿no? María Eugenia, aprovechando que hablas de esa parte inmaterial de la arqueología, os queríamos preguntar también por vuestras vivencias personales. Son proyectos de una gran trascendencia, de una gran diacronía, son parte ya de vuestra vida y me imagino que habéis sufrido también momentos difíciles, otros de mucha alegría. ¿Cuáles son vuestras vivencias personales con las que os llevan acompañando estas décadas trabajando allí? Miquel, ¿no? O yo. Miquel, si quieres, sí. Miquel, yo puedo empezar. Yo empezaría por una idea muy simple, que es la idea, digamos, de que desde Occidente vemos a Oriente como un elemento de, digamos, de violencia, de dureza, etc. Y es verdad que puede existir a nivel político, pero a nivel, digamos, vivencial, a nivel de la población, de la base, de las zonas rurales donde a veces desarrollamos muy a menudo vaya la arqueología, hay que destacar la gran hospitalidad. Eso es un elemento que yo creo que es importante porque, digamos, rompe un poco el tabú este de decir, hombre, pues estos están siempre rodeados de violencia, etc. Y es verdad que
ahora hablaremos un poco de la estructura política, pero a nivel, digamos, global, hay que destacar que la población, la gente, los que convives casi a diario, los obreros, etcétera, son de una amabilidad increíble. Por tanto, eso ha generado multitud de, digamos, de experiencias personales. Nosotros teníamos a veces 20, 25 obreros, gente mayor, supimos, digamos, coger también a la población femenina como trabajadora. Eso nos ayudó a que tuviésemos una relación humana con los, digamos, los poblados actuales cercanos, de manera de una riqueza humana muy grande. Pero a nivel, es verdad que a nivel sociopolítico, el Próximo Oriente es una región muy compleja a nivel, y por tanto te puedes encontrar, digamos, con situaciones muy delicadas. He escogido un poco la foto que tenéis en la imagen, la foto de la mezquita de Alepo, digamos, justo en el año 2010, justo un año antes de la guerra, y por tanto casi hubiésemos estado bien de poner ahora una foto actual de cómo está, porque el minarete ya no está, y la mayor parte de la mezquita también está destruida. Entonces, digamos, a nivel personal hemos sufrido, tanto yo como todo el equipo, un poco la guerra esta de, digamos, estas 9 años de guerra en Siria ha sido para nosotros un hecho que nos ha marcado muchísimo, no solamente, digamos, como a todos por la dureza de la guerra, sino porque, digamos, todas las personas que habíamos conocido, tanto a nivel de arqueólogos de Damasco, de Alepo, como de obreros, como de amigos, lo que sea, han tenido, pues, una vivencia muy dura de guerra, ¿no? Entonces, hay gente que se ha exilado, hay compañeros que han ido de allí, también hay compañeros que se quedaron, lo que genera un poco el gran drama, digamos, de la guerra. Por tanto, ha sido, sin duda, uno de los elementos. Otro aspecto que quería destacar es, digamos, ahora estamos trabajando en el Kurdistán iraquí, y por tanto es una región también que cuando llegamos en 2014 nos sorprendió, porque estábamos pues muy cerca, digamos, de los enfrentamientos con el ISIS, con los grupos, digamos, de lucha, digamos, dura, militar, con, digamos, de extremismo islámico. Y, digamos, fue muy, muy duro, muy, muy, digamos, me acuerdo una anécdota y la voy a contar para que, digamos, de alguna manera se vea un poco lo que sería el efecto, digamos, este efecto de Oriente, ¿no? Entonces, en Kurdistán también tenemos obreros que trabajan con nosotros, y por tanto, un día uno me viene a ver, un señor, un hombre, un poco adulto, y me dice: oye, Miguel, que es mi último día de trabajo, mañana. Es verdad que la relación, digamos, laboral no se entiende como la tenemos en Oriente, sino que allí, digamos, va, un día vienen, otro día se van, y cuesta mucho fidelizarlos, ¿no? Entonces, este señor me dice: bueno, mañana me voy. Digo: ostras, qué lástima, ¿qué te ha pasado? La familia, la mujer, lo que sea, ¿no? Alguna dice: no, me voy a luchar. Digo: hombre, por favor, no me digas. Y claro, porque, digamos, el ejército regular del Kurdistán, los Peshmerga, pagan mejor que vosotros. Hombre, por favor. Dice: no, si quieres te cuento, y me lo dijo así: si quieres te cuento un poco la escala de los precios, y verás que es muy fácil conocerlo. Los que pagan mejor, los del ISIS. Y por tanto, hay que tener en cuenta que, ya no me acuerdo la cantidad, pero era una cantidad relativamente elevada respecto a lo que pagaban los Peshmerga y los que pagaban posteriormente. Por tanto, es esa dimensión humana, digamos así, entre comillas, la humana, digamos, de la situación violenta que se vive allí, y que en Occidente a veces la magnificamos un poco. Pero me ha gustado esta anécdota para ver un poco lo que es la dimensión. Nada más, quizá había muchos otros aspectos. Miquel, vosotros estabais en una escala muy baja, ¿no? Sí, exactamente. Esta capacidad es baja y, por tanto, no. Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Y en tu caso, María Eugenia? Sí, yo voy a explicar dos anécdotas, yo diría gráficas. Primero, antes de todo, decir que en el Líbano nos hemos encontrado una gente extraordinaria, un país muy hospitalario, una gente muy hospitalaria, muy generosa. Allí estás en casa, ¿no? Y
Ese es como estar en casa, sin los gritos del tráfico de un Barcelona, por ejemplo. Anécdotas, tengo una un poco cómica, graciosa, la otra no tanto. Varias veces en la excavación de la necrópolis nos vino la televisión local de Tiro o de la zona sur de Sidón, Tiro, y lo grave fue intentar explicar, porque nosotros tampoco lo entendemos muy bien, esta dualidad de este rito funerario doble, ¿no? El separar los restos óseos cremados de las cenizas. Empezaron a preguntar qué significaba. Yo me fui incapaz de explicarlo. Dije, mire, se separan los huesos de la ceniza, hay un ritual que habrá que intentar interpretar. Es la primera vez que lo vemos, no sabemos qué significa, pero se están separando dos entidades clarísimas, ¿no? Los restos del cuerpo del difunto y la parte... Y yo no sabía qué decir, puse cara impasible... De persona que entiende todo lo que está excavando, que no era el caso. Y al día siguiente salimos en la televisión local, lo peor, en la prensa también, el titular en la prensa de Beirut, que el titular decía, los españoles identifican, descubren por fin el cuerpo y el alma de los fenicios. Qué vergüenza, no sabíamos dónde escondernos, ¿no? Bueno, hemos descubierto el alma, esa es la anécdota un poco graciosa, y la otra no tan graciosa es, pero me interesa, ¿no? Dejar constancia de dónde estamos excavando. El barrio de Albás, que es un distrito muy pobre de Tiro, que ya es una ciudad muy pobre. El distrito de Albás es hoy un campamento de refugiados palestinos. Estamos excavando prácticamente dentro del campamento o digamos, en la periferia del campamento palestino. Es uno de los más grandes, si no el más grande del sur del Líbano. Tiro está a 14 kilómetros de la frontera. Desde la excavación vemos las montañas de Galilea, es decir, vemos el país de al lado. Y imaginaos lo que pueden pensar o estos palestinos cada mañana al levantarse y ver parte de su tierra tan cerca, ¿no? Claro. Hemos hablado mucho con ellos. Hay tres generaciones distintas. Tenemos obreros palestinos, por cierto, muy buenos, pero... con los años hemos visto enormes diferencias entre los abuelos palestinos que viven ahí, todavía conservan la llave de sus casas en Palestina, en Israel, de la misma Jerusalén, de Haifa, etc. Conservan la llave de la casa para cuando puedan volver. Ingenuos. Los hijos y la gente de 50, 60 años ya no creen en la posibilidad de regresar a Palestina. Y luego están los nietos, chavales de 19, 20 años, ¿no? Que es el sector, yo diría, social más preocupante. No creen en nada, no tienen futuro, porque no tienen pasaporte los palestinos, por tanto, no tienen papeles, y saben que no van a volver nunca, han oído hablar de Palestina, pero poco más, y no se creen la leyenda, la historia de los abuelos y los padres, ¿no? Y no quiero acabarlo mal, pero es una realidad a la que hay que enfrentarse. Es el índice de suicidios de adolescentes en el Líbano, el mayor índice se da en este campamento de Tiro, ¿no? No tienen futuro. Y esto deberíamos en Occidente tenerlo más en cuenta, ¿no? Que hay mucha gente sin futuro, ¿no? Pero hay cosas alegres también en la excavación. Y cierro un poco nuestras experiencias, ¿no? Pero nos ha marcado mucho el excavar dónde estamos excavando, ¿no? Acabas de referir, María Eugenia, a las experiencias. Antes comentaba mi compañero Isaac que tenéis una vasta experiencia en nuestra disciplina.
Y esta es una pregunta recurrente que he planteado a los distintos invitados que han participado en este ciclo de ponencias, pero no quiero perder la oportunidad de saber qué opináis sobre la situación de la arqueología en la actualidad, la implantación de nuevas metodologías y cómo han evolucionado los planteamientos en estos últimos años. ¿Miquel? No, claro, sí, es verdad. Digamos, es verdad que con la experiencia has visto la transformación, digamos, de metodologías, ¿no? Pero al mismo tiempo yo destacaría dos aspectos muy importantes que yo creo que tanto el equipo de tiro como nosotros en Siria y ahora en Kurdistán hemos potenciado. La colaboración con las instituciones locales, instituciones universitarias o Dirección General de Antigüedades. Y eso sí que se da y es, yo creo, la única o una, digamos, una de las principales maneras, digamos, de poder, lo que decía un poco ahora María Eugenia, de ayudar a que, en nuestro caso, el patrimonio, la arqueología, tenga un futuro en estos países, ¿no? Es decir, tenemos la colaboración científica con... Y eso se ha dado y se da tanto a nivel de trabajo de campo como a nivel universitario, con másters, con lo que sea, doctorado, etcétera. Y, por tanto, cada vez con la aplicación, digamos, de una nueva metodología cada vez más interdisciplinar, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, digamos, lo que antes era casi una excepción, que es un poco lo que ha hablado María Eugenia, de intentar pues, que las universidades de allí tengan laboratorios, digamos, sistemas metodológicos importantes, ahora ya se está convirtiendo casi en una cierta normalidad, ¿no? Y entonces, este aspecto de colaboración yo creo que es lo que, digamos, insistiría más. Las nuevas tecnologías que estamos desarrollando ahora aquí en Occidente, yo sé, las dimensiones 3D, etcétera, yo creo que también, digamos, progresivamente las van a implantar allí, pero yo, a mí lo que me interesa más principalmente es la formación, ¿no? Y por tanto que ellos puedan desarrollar una arqueología desde su propia perspectiva y por tanto con un desarrollo, digamos, que será complementario al que podemos realizar desde los que colaboramos con ellos desde el exterior. Uh-huh. ¿Y en tu caso, María Eugenia? No, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Yo lo resumiría diciendo que la arqueología es cada vez más difícil. No es el arqueólogo romántico de antes con pico y pala que iba a descubrir monumentos y ciudades. La arqueología de actual exige una rigurosidad en el tratamiento de los datos, de la información, de la recuperación de restos orgánicos, por ejemplo, que hace 15 años no se buscaba ni se observaba. Y exige una rigurosidad, un trabajo y una cooperación cada vez más, más seria, más científica, ¿no? El arqueólogo solo ya no puede trabajar y no es el jabato romántico y valiente que nos describe o no, nos refleja el cine, por ejemplo. El arqueólogo depende, es un personaje cada vez más dependiente de otras disciplinas y de otros científicos y no puede ir solo por la vida. Y así de claro, yo lo resumiría así. Se acabó, el arqueólogo romántico tiene que trabajar en equipo y sin trabajo en equipo no es posible hacer algo serio, ¿no? Lo que veis aquí en el dibujo es un dibujo, es un cómic, ¿no? Este lo hicimos, es la isla, una reconstrucción de la ciudad de Tiro en el momento de apogeo, es decir, cuando en los siglos 9, 8, 7 antes de Cristo, siglos 10 a 7 antes de Cristo, tal como lo describen las fuentes, el Palacio Real en el centro, los dos puertos, el sur, el puerto norte, el continente detrás. No es solo un cómic, lo hicimos, lo reconstruimos a partir de una fotografía aérea de los años 20, de 1923, creo recordar. Y bueno, ayuda mucho a entender cómo fue esta ciudad, fuertemente amurallada y muy señorial, ¿no? Es decir, con una acrópolis dominando con el Palacio Real, la ciudad, el mercado general, los puertos, etc. Y detrás, a la vuestra izquierda de la fotografía,
la parte continental, ahí que hay una zona un poco verde. Esto es fotografía, no es reconstrucción. Es donde estuvo emplazada la necrópolis de la ciudad. María Eugenia, acabas de mencionar, describiendo el plano, la acrópolis. Supongo que entre vuestros objetivos a corto plazo es seguir logrando conocer esa diacronía de la acrópolis prácticamente hasta época romana, incluso posterior, con edificios de bastante monumentalidad. Y en tu caso, Miquel, los próximos objetivos para las campañas de este año, cuando se puedan, el año que viene, imagino que siguen en la línea de esas primeras relaciones, conexiones en los poblados de los primeros poblados del bronce en el Kurdistán. Si queréis, empiezo un poco. La idea sería, si ahora estamos, es interesante, hemos reconocido, tenemos una región que estaba cerrada a la investigación arqueológica, por desgracia un poco, digamos, a la situación de Irak, digamos, Saddam Hussein, todo el mundo conoce, digamos, la historia reciente de Irak, y por tanto, desde el 2012, la región del Kurdistán, con una gran autonomía a nivel, digamos, administrativo de cultura, ha abierto un poco la colaboración de sus universidades locales con universidades del extranjero. Y a nosotros particularmente nos interesa, ahí tienen un poco la imagen de un paisaje completamente diferente al que habíamos conocido en la zona del Éufrates o en la zona que habíamos trabajado anteriormente de Palmira. Estamos en lo que sería el Piemonte del Zagros, donde estas tiendas aún son poblaciones seminómadas actuales y, por tanto, nos interesa muchísimo lo que podríamos llamar la movilidad, el estudio de la movilidad de poblaciones arcaicas en el momento neolítico o de inicio del bronce, entre lo que podríamos llamar los altiplanos, digamos, la zona del Zagros, y propiamente la llanura de la Alta Mesopotamia. Entonces, hemos desarrollado los últimos 4 o 5 años un programa que comprende la excavación estable de un asentamiento en lo que podríamos llamar la Alta Mesopotamia, muy cercana al Tigris, por tanto, vuelve a ser el ambiente fluvial o, digamos, de ribera, ambiente de ribera, con esta investigación en la zona de montaña y, por tanto, establecer un poco la comparación de la población en dos ecosistemas geográficos y ecológicos bien diferenciados. Pero de verdad que la riqueza, digamos así, de etnografía actual en esta zona es muy interesante para tener un catálogo de hipótesis que podemos intentar, digamos, contrastar con hipótesis de, digamos, de la época prehistórica reciente. ¿Y tú, María Eugenia? Bueno, ahora estamos en la Acrópolis y esto es una fotografía aérea, bueno, dron, de la zona donde hemos empezado a excavar desde 2018-2019. Os diré que no estamos trabajando aquí para continuar en tiro hasta que los próximos 40 años, ni mucho menos. Es una petición, en este caso, no de la Dirección General, sino del Ayuntamiento de Tiro. En Tiro se puede visitar muy bien la ciudad romana, monumental, y aquí no se ve gran cosa, pero no se ve nada de la ciudad fenicia. Y el ayuntamiento nos pidió que en esta zona, es una zona muy extensa, hiciéramos una excavación o realizáramos una excavación superficial para dejar a la vista la ciudad fenicia. Y es lo que estamos haciendo desde 2017-2018. En la foto, este camino que divide dos zonas, este camino sinuoso, a la izquierda es donde están trabajando los franceses, en la catedral medieval, están excavando la parte medieval de la Acrópolis, y nosotros, por suerte, hemos dado con una zona donde lo romano, bizantino, helenístico, es muy superficial, está muy destruido, y estamos llegando ya a los niveles fenicios directamente. Diré que ya lo sabíamos, no porque seamos muy listos, sabíamos que aquí era el acceso a la ciudad fenicia era fácil, porque en los años 60-70 excavó aquí una americana, Vicay, y en su
en su informe de excavación, ya nos enseña que a unos 40 centímetros de superficie ya aparecía la ciudad fenicia. Es decir, sabíamos que era una zona excepcional y en eso estamos. Aquí no se ve muy bien, pero ya lo que está apareciendo es un gran santuario monumental de época fenicia, más o menos de en torno a finales del siglo VII, principios del VI, y la época de la conquista babilónica y de la ciudad. Y un santuario en la Acrópolis y la parte más elevada de la Acrópolis sugiere que estamos seguramente en un sitio de culto o en un área de culto importante. De momento estamos ahí. La situación de esta zona no es fácil. Se ha construido hasta el siglo pasado aquí una zona residencial, pero en fin, estamos ya accediendo a la Tiro Fenicia para complementar un poco, ¿no?, la información urbana con la información funeraria o ideológica. Veremos. En eso estamos desde hace muy poco tiempo. No estaremos tampoco muchos años, quizá un par de campañas más, para cumplir un poco el compromiso con el ayuntamiento, dejar al descubierto esta zona monumental o este santuario fenicio a la vista y visitable. Y misión cumplida. Bueno, pues volviendo un poco a la actualidad, como todos saben, el COVID-19 es un tema que tristemente ha tomado protagonismo en estos últimos meses y sin duda ha supuesto un antes y un después en nuestros modos de vivir, formas de socializar. Lo estamos viviendo ahora y para muestra un botón. Y, por supuesto, también nos está afectando a nuestros trabajos. En este sentido, me gustaría saber qué opinión tenéis acerca del impacto que puede tener la pandemia del COVID-19 en la arqueología y, sobre todo, en los proyectos de arqueología en el Próximo Oriente, teniendo en cuenta que ahora mismo se está viviendo una situación muy, muy delicada. Si quieres, Miguel, estamos contigo. Sí, es un poco, digamos, primero por la dimensión, digamos así, a corto plazo y a nivel personal. Nosotros nos teníamos que haber marchado hacia la zona que veis ahora, la zona, digamos, de las montañas de Zagros, en la provincia de Során, en el norte de Irak. Teníamos ya los billetes de avión comprados para marcharnos el día 22 de marzo. O sea que, de alguna manera, podéis imaginaros que cuando el embajador nos llamó el día, no sé si era 11 o 12 de marzo, diciendo, oye, que han cerrado las fronteras y que no os presentéis ahí, y al cabo de 24 horas nos llamaron desde Turquía a Israel diciendo que los billetes habían quedado anulados. Con lo cual, ha habido ya un impacto muy real, muy directo, y es verdad que, digamos, en cuatro últimos meses, los tres meses, digamos, prácticamente la arqueología, digamos, como la mayor parte de las actividades, digamos, de investigación, han quedado, digamos, paradas, ¿no? Respecto al futuro, no lo sé, porque es verdad que, digamos, de alguna manera, esta arqueología, digamos así, en el exterior, significa, yo creo que es muy positiva, porque es una arqueología, digamos, que intenta romper las fronteras, y eso, a mi modo de ver, eso siempre es muy positivo porque de alguna manera permite que la naturaleza humana, digamos así, digamos, las personas nos comuniquemos y digamos, tengamos una base de entendimiento mucho más amplia. Pero es verdad que está este nivel de internacionalización y a veces da la sensación de esta pandemia o esta situación sociosanitaria nos va a encerrar de nuevo en nichos más pequeños, o sea, digamos, de alguna manera. Entonces, yo creo que hay que ser esperanzador, o al menos muy optimista en ese sentido, de que, digamos, puede afectar y que, por tanto, corrija aspectos de la sociedad que son realmente, yo creo, abusivos con la naturaleza, con los recursos naturales, etcétera, pero que no rompa los aspectos positivos que en los últimos 20 años, yo creo que el nivel de internalización, de contacto con los equipos, de trabajo comunitario, etcétera, digamos, permita desarrollarse. Por tanto, la doble cara, ¿no? Un poco, digamos, es decir, espero que tenga efectos positivos para la arqueología, pero en general para la sociedad, a nivel, digamos, de ser más racionales, más respetuosos, etcétera,
pero al mismo tiempo no rompa, digamos, esa cadena que yo creo positiva, que es el mundo más internacional, más de relación, de cooperación entre equipos, entre universidades, entre laboratorios, que es una cosa que se había más o menos, como podríamos decir, estabilizado, o digamos, había realmente unas convocatorias que permitían llevarlo a cabo y que no se vuelva a encerrar como las arqueologías de épocas pasadas tan duras como el franquismo, etcétera, que todo el mundo estaba muy encerrado en sus pequeñas regiones. No sé, María Eugenia, cómo lo ves tú, pero es un poco, digamos, esa sensación. Sí, yo no veo como tú, Miguel. Creo que en el futuro inmediato no vamos a poder programarnos como lo hacíamos hasta ahora. Es decir, la situación va a ser la que mande. Yo pensando un poco en el Líbano, con aeropuertos cerrados, con el virus allí también atacando, la situación económica tan desastrosa en Líbano como en Siria, me imagino, claro. Vamos a tener que tenerlo en cuenta, es decir, no vamos a ser nosotros que decidamos cuándo, cómo y dónde ir, sino que sean estos países que nos adaptemos nosotros un poco al calendario y situación de estos países, ir con cierta humildad, ¿no? Yo veo por los mensajes que nos llegan que hay, al menos en el Líbano y otros países cercanos, que hay miedo a que Occidente o los equipos occidentales que trabajamos allí abandonemos, y están pidiendo que por favor no los dejemos solos en la situación actual, y creo que es lo que deberemos tener en cuenta. No digo seguir excavando, es decir, siempre o trabajo de campo, pero que esa colaboración continúe con ellos, no podemos dejarlos ahora, ¿no? Creo. No, totalmente de acuerdo. Digamos, esa sensación, digamos, de que con una pequeña dificultad volvamos a romper todas las redes de buena colaboración, de contacto que se tiene, sí. que hay que mantenerlas, que ha costado mucho hacerlas. En un futuro ideal, donde se pudiera excavar con equipos interdisciplinares, con todas las garantías, ¿dónde os gustaría, en vuestros respectivos ámbitos de investigación, que se pudiera desarrollar un proyecto a largo plazo de arqueología? Yo en este momento, digamos, ya no hablo tanto ideal, digamos, a nivel ideal, sino realmente en el futuro de 3, 4 años, 5 años, porque hemos encontrado una pequeña joya. De momento solamente la hemos ocultado, la conocemos un poco, que es un valle paralelo al famoso valle donde están las cuevas de Shanidar, famoso mundialmente por sus, digamos, poblaciones de tipo neandertal y compañía, pero es un pequeño valle de los Zagros, que es el que tenéis en la imagen, donde, digamos, por las evidencias superficiales que tenemos, existe la posibilidad de encontrar de nuevo la transición entre los últimos grupos de cazadores-recolectores, es decir, digamos, lo que llamamos el nuestro mítico. Acordaos, esta zona es la zona que había trabajado Braidwood y compañía, por tanto estamos en lo que llamábamos el Piemonte del Zagros, y por tanto tenemos mucha ilusión en poder, digamos, si todo va bien, y seguir trabajando con las universidades de Salah ad-Din en Erbil, poder desarrollar un proyecto interdisciplinar en un conjunto de cuevas que hay en este valle y en algún asentamiento al aire libre que permita, por tanto, de nuevo investigar. Es que es muy interesante para nosotros, digamos, confrontar el modelo, digamos, eufratino, es decir, el modelo sacado del Eufrates con una región ecológica, y por tanto hacer una lectura más socioeconómica general ya, digamos, a partir de los datos de la ciudad. Por tanto, sería un poco esa idea. No sé. Interesante ese, Miquel. María Eugenia. Pues difícil decidir. A mí, en caso de un futuro proyecto en el exterior a largo plazo, ¿sabéis dónde me gustaría ir? ¿Dónde? Volver a Tiro. Cuando nos dejen.
Otro tiro, que es, seré muy breve, que es la que hemos descubierto en la campaña de 2019-2020, esto que veis aquí en esta fotografía, a 5 metros de profundidad de este templo, de este santuario fenicio, por aprovechar un sondeo muy antiguo de los años 50-60, dimos con esto, casi en la roca, ya digo, a 5 o 6 metros de profundidad, la primera tiro. Tiro se fundó en torno al 3000 a.C., una ciudad amurallada, monumental. No lo esperábamos. Y creo que si nos dejan, si la situación lo permite, etcétera, me gustaría mucho iniciar un nuevo proyecto que es la pre-tiro, la tiro prehistórica, ¿no? Es una ciudad, ya digo, monumental, con una destrucción violenta al final. Esta línea blanca que veis en la sección, esta mancha blanca que veis, es el abandono de la ciudad tras la destrucción de las murallas. Hacia el 2300 así se destruye. Luego hay un vacío, luego vendrá la ciudad fenicia. Y es, bueno, primero por inesperado y segundo porque está dando una información de un agente que trafica con Egipto. Hay importaciones egipcias de las primeras dinastías, las dinastías desde la tercera, la cuarta y sexta, es decir, el imperio antiguo. No sé en qué trafican, pero estamos encontrando gran cantidad de restos de uva, de vid. Es decir, están procesando vino, aceite aquí, que son dos, digamos, dos elementos básicos de los que carece Egipto. No tenía ni vid ni olivo. Y seguramente hay un tráfico muy antiguo que explicaría un poco el por qué un grupo de población, quizá un poco irresponsable, se asentó en la isla, en un lugar portuario ideal para el tráfico con Egipto. Y eso es lo que estamos descubriendo desde el año pasado, que no esperábamos cuando ya teníamos un pie fuera del Líbano. Siempre al final, no lo sé. Siempre al final de las campañas, ¿no, María Eugenia? Eso se ha repetido a lo largo de tu trayectoria. Esto de la última semana, en el último día. Sí, la última semana, maldita sea, ¿no? De haberlo sabido. Bueno, pues nos queda un poquito de tiempo, creo, Juanjo, para las preguntas que los asistentes a esta mesa redonda quieran formular a través del chat. Ha sido desde luego una lección no solo de arqueología, es una lección de vida. Creo que además ha permitido vuestra charla trascender incluso a lo que son las jornadas europeas de la arqueología, sino las jornadas de esa arqueología que trata de entendernos y de ayudarnos a todos, a todo nuestro género, independientemente de dónde estemos. Casi sería bonito, ¿no?, llamar las jornadas internacionales de arqueología. Juanjo, ¿tenemos preguntas? Sí, tenemos una pregunta de Belén Rodríguez que nos dice: muchas felicidades a los dos por vuestra charla y un abrazo virtual muy especial para María Eugenia, con quien tuve el privilegio de preparar el Congreso de Fenicios de 1995 en Cádiz. Los más de 750 participantes los conseguimos gracias a su esfuerzo y prestigio entre todos los especialistas. Una pregunta para ella: ¿deberíamos repetir otro congreso después de tantos años cuando podamos volver a reunirnos en libertad? Y para los dos, ¿cuáles son los obstáculos actuales en los que las administraciones os podríamos ayudar a solventar? Gracias, impresionante el trabajo de los dos, un placer escucharos. No sé, gracias, Belén. Pues tienes razón, deberíamos organizar otro congreso. A una distancia de 2 metros entre los congresistas, si es posible, pero me acuerdo muchísimo de nuestro congreso de Cádiz. Dices que fue un esfuerzo, ¿no? Fue una tozudez de todos nosotros, ¿no? Juntos. Gracias. Pues ya tenéis encargo para allá. Sí. Ya.
Ya tenéis un objetivo más. ¿Tenemos alguna pregunta más, Juanjo? No, no tenemos ninguna pregunta más. Podemos ya pasar a concluir el ciclo de mesas. Muchísimas gracias a todos. Creo que estos dos últimos días hemos logrado un interesante espacio de diálogo y debate donde nuestros invitados han abordado algunas cuestiones fundamentales, como la importancia de llevar a cabo proyectos arqueológicos más allá de nuestras fronteras, el estado actual de nuestra disciplina, las perspectivas de futuro, el impacto que ha tenido el COVID en nuestra disciplina, pero también nuevos retos que se nos plantean y las posibilidades que ello nos ofrece. No quiero despedirme sin antes agradecer la participación de nuestros dos ponentes, Miquel y María Eugenia, así como el trabajo que han realizado todos nuestros compañeros de la Subdirección General del ICE, y en especial me quiero referir a Macarena, a Carolina y a Guillermo, y que hacen posible la organización de este tipo de actividades. Y, por supuesto, agradecer a ustedes, los asistentes, su interés, sus preguntas y su participación en este ciclo. No sé si quieres añadir algo más, Isaac. Creo que lo has dicho todo lo importante. Reiterar sobre todo, Miquel y María Eugenia, ha sido un verdadero placer y una lección de vida vuestra charla. Y esperamos poder seguir trabajando en lo que más nos gusta y seguir cooperando con todos los que estamos aquí, los que están allí, porque en definitiva este mundo es responsabilidad de todos. Pues muchísimas gracias, Miquel. ¿Puedo decir sí, algo? Sí. No, que gracias a vosotros también, ¿no? De verdad, el trabajar, que a veces no es fácil, ¿no? Parece muy bonito, muy romántico, pero a veces se trabaja en circunstancias muy difíciles. Saber que detrás estáis vosotros, el Instituto, el Ministerio de Cultura, y que siempre habéis apoyado en todas las circunstancias, apoyado y entendido la situación, a veces no fácil, yo desde aquí os lo quiero agradecer muy sinceramente. Tranquiliza mucho saber que estáis al otro lado. Muchísimas gracias. Estas palabras se las voy a trasladar también a Concha Martín, a quien fue durante tantos años jefa del Servicio de Arqueología, sí. que tan en el corazón lleva este programa de proyectos de arqueología en el exterior. Y si me permitís, la haré partícipe de vuestras palabras. Y por mi parte, Juanjo, también un placer trabajar contigo en el Servicio de Arqueología. Lo mismo digo. Las palabras de María Eugenia y os agradecemos de verdad, digamos, todo el apoyo que nos está dando. En las condiciones de trabajo en el extranjero parecen bonitas, románticas, pero en el día a día son duras. Pues seguiremos esforzándonos y ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Nos vemos en las próximas jornadas europeas de arqueología. Sí. Bien.